Bueno, Mónica, ¿qué me tienes preparado hoy? Bueno, se acabó el verano, todavía nos queda el veranito de San Miguel, ¿no? Como quien dice. Pues mira, hemos preparado un par de cócteles que hace mucho que nos preparaba. Aquí tenemos un cóctel sin alcohol que se llama Sueño Azul. Lleva zumo de piña, limón y curazao azul. Y luego este, para mí me parece un cóctel, no sé si os lo habré hecho alguna vez, en alguna ocasión, me parece un cóctel muy peligroso porque es muy fresquito, entra muy bien a quien le guste el pepino y la ginebra, el tanqueray que es seco, pues combinan muy bien, luego se le añade un licor de saúco que no tiene nada de alcohol, entonces el último, la única mezcla que haces es la ginebra, ¿no? Y no tiene más alcohol. Y tiene peligro porque es muy fresquito y bueno, con la ginebra que ahora se lleva tanto, pues... Entra muy fácil. Entra, ya veremos a ver cómo entra, ¿no? Yo creo que nunca me la habías hecho, ¿eh? Nunca lo había probado, pero tiene muy buena pinta. Yo creo que no, nunca lo habíamos hecho, ¿verdad? Así con el pepino, que nunca lo había visto, sí. La decoración, sí. Que le da ese toque como más fresquito ahora, ¿no? Sí, ahora que estamos ya en los últimos resquicios del verano. Quiero avanzaros que el día 5 vamos a tener, empezamos el 5 de noviembre, con un dúo de jazz, swing y cabaret, se llaman Sinking Duo, será a las 10 de la noche y si mal no recuerdo la entrada anticipada serán 7 euros y en taquilla creo que 10. ¿Y dónde las podemos conseguir, las entradas? Pues yo creo, ya me estoy poniendo manos a la obra porque acabo de cerrar la caseta, entonces estoy ya... No hay tiempo para todo. No me da tiempo, entonces estoy ya haciendo... Bueno, vamos el verano y ya empezamos a hacer cosas. Sí, eso digo yo. Estoy haciendo ya cartelería y demás, entonces yo creo que a lo largo de la semana siguiente, antes del día 13, antes del puente de octubre, yo creo que dispondremos las entradas por lo menos de Sinking Duo aquí en Corrillo. Vamos, que ya iremos informando entonces. Claro, tenemos las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook... Por aquí ya tenemos la programación la semana que viene, que puede pasar cualquiera y pedirla sin problema y aquí estamos. Gracias. Hey,